Tras la quiebra de Lehman Brothers, existe el temor de un efecto dominó en todo el sistema financiero. El gobierno islandés se derrumbó el lunes. Es el primer gobierno en caer como resultado directo de la crisis económica mundial. Miles de manifestantes salieron hoy a las calles de Europa contra las medidas de austeridad que están afectando al gasto público y a los servicios. La deuda griega ha alcanzado el 160% del PIB, lo que, según Standard & Poor's, la coloca a solo un paso del impago. Los países europeos podrán imponer sanciones a quienes violen el pacto fiscal, según el Ecofin. La Organización Internacional del Trabajo prevé que el desempleo mundial alcanzará los 202 millones de personas en 2012. Varios estudios revelan que las empresas cooperativas son particularmente resistentes a la crisis y mantienen los puestos de trabajo a largo plazo. Donc voilà, donc l'usine se trouve limitrophe de la ville de Dormans où on fabrique beaucoup de champagne. Et par contre, c'est une ville très peu industrielle. Et on a pris une décision de mettre au capital pour que l'usine puisse repartir et qu'on puisse avoir du travail, parce que le travail à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Bruno es un trabajador de la Fonderie de Laing, una de las 150 empresas transformadas en cooperativas en Francia desde el comienzo de la crisis en 2008. La fundición, especializada en la producción de piezas de aluminio para la industria de la automoción, pasaba por dificultades cada vez mayores debido a los impagos de ciertos clientes. En septiembre de 2008, tras la caída de Lehman Brothers, los pedidos disminuyeron dramáticamente y la compañía se declaró en quiebra a principios de 2009. Sin embargo, 26 de sus trabajadores decidieron convertirla en cooperativa para salvar sus empleos. On a fait appel à repreneurs et vu qu'on tombait sur des requins qui voulaient piller l'entreprise, nous avons préféré la reprendre. Donc il y avait plusieurs solutions pour la reprendre, soit la reprendre en société traditionnelle, mais le but était de reprendre l'entreprise avec des gens motivés et qui ont tous envie de tirer dans le même sens. Donc l'aspect coopératif nous a été beaucoup plus opportun qu'une société traditionnelle. Je me suis approché de mon groupement coopérateur de mon secteur et sous quelques jours, j'avais un représentant du mouvement coopératif qui était dans nos locaux. Pendant deux mois, on s'est rencontrés deux fois par semaine à peu près et puis on a travaillé sur le projet, on a travaillé surtout sur les prévisions, on a travaillé sur en fait la constitution d'un dossier qui permettait à un moment de présenter un projet de reprise qui mettait en évidence l'outil de travail de la fonderie, qui mettait en évidence les salariés et la façon dont ils souhaitaient reprendre la société et qui mettait en évidence les prévisions. Économique, donc ces prévisions économiques, surtout qui étaient appuyées par des intentions, des lettres d'intention qui étaient apportées par les clients, les futurs clients. Ils avaient beaucoup d'informations à demander à l'extérieur, donc on a essayé de les conseiller pour aller voir différents représentants, différentes institutions, différents partenaires pour qu'ils puissent aller présenter leurs projets. En Francia, las uniones regionales de cooperativas de trabajo asociado juegan un papel muy importante en el asesoramiento durante el proceso de transformación de empresas convencionales en cooperativas. Alors les principaux problèmes qu'on a rencontrés pour la reprise de l'entreprise, je pensais que ça aurait été les problèmes de trésorerie, donc de financement au niveau des banques. Et ça, ça s'est fait relativement facilement. Surtout que les salariés amenaient un capital relativement important pour l'entreprise. Donc ça, ça a été bouclé très rapidement. Le gros souci que nous avons rencontré, c'est surtout au niveau du mandataire judiciaire, où c'est beaucoup plus compliqué, où il y a plus un intérêt financier pour lui qu'un intérêt humain, donc de reprise d'entreprise ou de sauvegarde d'emploi. Después de la transformación en cooperativa, los trabajadores tuvieron que hacer frente a los problemas que habían conducido a la crisis. La empresa se había centrado en el sector automovilístico, con muy pocos clientes, por lo que tuvieron que comenzar a trabajar en nuevos productos. Thank you.
Madame, bonjour. Bon, messieurs, je tenais à vous informer j'ai énormément de bonnes nouvelles aujourd'hui. On est validé comme fournisseur potentiel chez le client. Suite à mon déplacement en Allemagne, j'étais contacté par un fournisseur de mobilier urbain qui nous permette de continuer dans notre politique de diversification. Aujourd'hui, on fait énormément de commercial, on fait énormément de salons pour se faire connaître et faire connaître notre savoir-faire. Aujourd'hui, on se développe, on est à notre troisième bilan positif. On a une hausse de chiffre d'affaires l'année dernière de 8%. Pour 2012, on devrait faire entre 15 et 20% de hausse de chiffre d'affaires. Avant, il n'y avait pas de boulot, on aurait été tous au chômage. Donc voilà, quoi, c'est une bonne chose que l'usine est reprise. Et c'est vrai que si la fonderie n'avait pas reprise, c'était la perte d'un savoir-faire industriel qui aurait été repris a priori par des concurrents, et des concurrents, semble-t-il, qui se situaient hors de nos frontières, ou du moins hors de France. Et la chance effectivement d'avoir pu travailler à ce projet de reprise, c'est aussi d'avoir permis à l'Aisne de conserver effectivement ce patrimoine. On crée du pouvoir d'achat et on crée de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, déjà nous en interne, on crée aussi de la sous-traitance extérieure. Donc aussi bien les commerçants que les petits artisans, les salariés font fonctionner le commerce de proximité. Alors c'est vrai que le modèle coopératif, l'avantage que nous avons comparé à d'autres entreprises, c'est qu'on a des salariés qui sont réellement motivés. Et aujourd'hui, on leur a découvert une intelligence qu'on n'avait pas décelée à l'époque de Fonderie Denis. C'est qu'on a réellement un personnel qui est motivé et un personnel qu'avant, on faisait les 8 heures et on pensait qu'une chose, c'est rentrer à la maison. Aujourd'hui, nous avons des salariés qui ont des idées et qui apportent aussi des solutions aux problèmes. Musinianka está situada en un pequeño pueblo de la cordillera de los Cárpatos, al sur de Polonia, cerca de la frontera con Eslovaquia. La empresa, que emplea 67 personas, fue fundada en 1951 como una cooperativa de servicios. En la actualidad, su actividad principal es la producción de agua mineral. A comienzo de los años 90, el movimiento cooperativo polaco vivió un significativo proceso de reestructuración debido a la transición de una economía planificada a una economía de mercado. Rok 1989 nie był dobrym przełomowym rokiem dla spółdzielczości, dlatego że przemiany ekonomiczne, jakie zaczęły się w Polsce, powodowały, że spółdzielczość nie mogła się w nowych warunkach odnaleźć. Firmy były małe, niedoinwestowane, o niekiedy dużych brakach kadrowych, kredytach, których odsetki rosły lawinowo i niestety część spółdzielni nie poradziła sobie ze zmianą, musiała upaść, rozwiązać się bądź po prostu sprzedać. W spółdzielni zmieniło się to, że każdy członek w jakiś sposób zrozumiał, że od niego zależy to, co dzieje się na zakładzie, czyli produkcja, jakość, sprzedaż. Nie było podziału na my i oni, jak kiedyś funkcjonowało we wszystkich firmach, i państwowych, i spółdzielczych. Sin embargo, la cooperativa no ha sufrido la crisis mundial que estalló en 2008.
myślę, że kryzys nam nie przeszkodził, a wręcz odwrotnie, mieliśmy możliwość pokazania się na rynku jak najlepszej strony, zdobycia nowych klientów i ugruntowaliśmy naszą pozycję jako marka, jako firma. La cooperativa ha seguido teniendo un fuerte impacto en el territorio. Przede wszystkim poprzez tworzenie miejsc pracy, to jest niezwykle istotne. Również poprzez dawanie możliwości tworzenia miejsc pracy w otoczeniu, w transporcie, jak również w innych usługach, bo jedno miejsce pracy w Muszyniance obliczamy, że daje dwa miejsca pracy w usługach dokrewnych. To jest niezwykle ważne. Wspomagamy finansowo szpital, szkoły, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe. Wszystko to, co tutaj dzieje się, zawsze jest naszym udziałem. Al igual que en cualquier cooperativa, los miembros son responsables de todas las iniciativas adoptadas por la empresa. Las decisiones se toman basándose en el principio de una persona, un voto. Jako członek spółdzielni z długoletnim stażem pracy czuję się bardzo dobrze. Praca członka spółdzielni polega na tym, że jest to praca dla nas, dla członków spółdzielni. Na pewno bardzo trudną stroną bycia członkiem spółdzielni jest podejmowanie decyzji. Każda decyzja ma zasadniczy wpływ na byt całej spółdzielni, byt mnie, jak i wszystkich członków spółdzielni, więc każdorazowe przekonanie członków spółdzielni do pójścia w tym kierunku lub w innym wiąże się z tym, że jeśli będzie to zła decyzja, możemy stracić na tym bardzo wiele. Podejmując decyzje w zakresie działalności, bierzemy pod uwagę tu i teraz, ale również to, co będzie w przyszłości. Demokratyczny system podejmowania decyzji ma podstawowe plusy i minusy. Plusem jest to, że wszyscy członkowie mają prawo do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju spółdzielni, przyszłości, inwestycji, jak również podziału wyników, które zostaną wypracowane. En los años 70 emergió en Italia un nuevo modelo cooperativo, las cooperativas sociales. Hoy en día se han convertido en una importante realidad social y económica en todo el país, con más de 10.000 empresas. Una de las razones de este importante éxito es la Ley 381 de 1991, que regula las cooperativas sociales y sus consorcios. Agruparse en consorcios les permite desarrollarse a través de spin-off, así como ofrecer servicios integrados y competir en los mercados públicos. Existen dos tipos de cooperativas sociales, las especializadas en la prestación de servicios sociales y las que aseguran la integración laboral de las personas desfavorecidas. Le cooperative di servizi sono cooperative che si occupano di dare risposte ai bisogni delle persone. Possono essere risposte di tipo assistenziale, educativo, psicologico. Spazio Aperto Servizi è una cooperativa che nasce nel 93 da un gruppo di familiari, volontari ed educatori che si mettono insieme proprio con il desiderio di darsi una struttura per poter rispondere a quei bisogni che in quel momento erano stati capaci di leggere. Provenienti proprio dalle famiglie con figli disabili. Las cooperativas sociales responden eficazmente a las necesidades de los ciudadanos porque están asentadas en el territorio.
Spazio Aperto Servizi puso en marcha en 2010 un innovador servicio para personas con discapacidades llamado Mi Casa en el Barrio. Questo appartamento nasce per rispondere a un bisogno che abbiamo raccolto all'interno delle famiglie che seguiamo nel territorio di Milano per creare un contesto abitativo ed emozionale per permettere la separazione delle persone con disabilità dal proprio nucleo d'origine. Mientras que Spazio Aperto Servizi se dedica a la prestación de servicios para personas desfavorecidas, Adelante Dolmen les ofrece empleos a largo plazo. Una cooperativa de inserimiento laborativo es una realtà como la nuestra que cerca de crear oportunidades de trabajo para todos, y quindi anche per coloro que fanno un po' più fatica a entrare nel mondo del lavoro. Le persone che entrano in cooperativa entrano attraverso diversi canali che sono collegati appunto a questi grossi centri di salute mentale o centri di portatori di handicap fisico. E loro ci contattano, facciamo una selezione, dopodiché l'utente entra in cooperativa, fa un percorso di tirocinio, di formazione. Nel frattempo noi valutiamo le sue potenzialità, lo aiutiamo comunque a formarsi e a migliorarsi. E poi il mio compito è anche contattare le aziende esterne per poterlo inserire nel mondo del lavoro. Debido a problemas de salud y a su edad, Alessandro tenía grandes dificultades para encontrar un empleo. Tras seguir un proceso de reinserción en la cooperativa, ahora trabaja en una empresa farmacéutica. Persona come me, trovare Dolmen è stato fondamentale per ricominciare da capo e non solo, anche andare oltre ad altri lavori che avevo fatto in precedenza, insomma, a 360 gradi direi che ho fatto tre lavori che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, ma che sono stati fondamentali negli ultimi 10 anni per me. Dolmen y Spazio Aperto Servizi son dos de las 30 cooperativas que forman parte de Consorcio SIS, creado en los años 90 y activo en la región de Milán. Los consorcios han permitido a las cooperativas sociales desarrollarse a través de toda Italia. El Consorcio SIS hoy ha visto transformar un poco su función. Pasa da una idea di incubatore di impresa, di sviluppo, di accompagnamento alle cooperative, a processi di spin-off di altre imprese, ha una funzione più strategica, di orientamento di produzione delle cooperative, secondo quelle che sono le esigenze dei nuovi mercati. Quindi stare dentro al Consorzio SIS vuol dire essere davvero parte di una rete e di conseguenza essere in grado di mettere anche a disposizione la nostra specificità di intervento per poter dare però una risposta che è più a 360 gradi e quindi una risposta che coinvolga pienamente tutta la cittadinanza. Associarsi in forma in consortile è ancora una forma vincente, anzi, in alcuni casi non solo vincente, delle volte anche diventa una fonte di sopravvivenza, soprattutto in questa fase di crisi. Come parte del plan strategico per far fronte alla crisi, 6 cooperativas del Consorzio SIS hanno sviluppato un progetto nel settore della salute. En 2011, estas cooperativas crearon Welfare Italia Solari 6, un centro médico que ofrece atención médica asequible y de calidad. Il cittadino oggi ha più difficoltà a accedere ai servizi sanitari perché o non ha disponibilità e allora utilizza quelli pubblici, ma se ha disponibilità non le ha sufficienti per affrontare la spesa.
È un'esperienza che è partita ormai da diversi mesi, ha già un discreto successo, ma direi che l'importanza di questa operazione non è solo nella produzione, ciò che riusciamo a offrire ai cittadini, ma della capacità di aggregazione che abbiamo saputo fare tra le cooperative in termini di capitale e di investimento, ma anche con le altre aziende e con i cittadini del territorio. Consorzio SIS forma parte di CGM, un gruppo di cooperativas sociales che cubre tutto il territorio italiano. CGM oggi è il più grosso network di imprese sociali in forma cooperativa presente in Italia, rappresenta questi 45.000 soci che si mettono insieme all'interno delle 1.000 cooperative, all'interno integrandosi poi negli 80 consorzi territoriali, ma soprattutto generando un valore che non è soltanto dato dal 1,2 miliardi di fatturato aggregato, ma è anche dato dalla continuità occupazionale, dalla solidità dell'occupazione, dalla capacità di mantenerla nei tempi di crisi, dalla capacità di rilanciare in avanti rispetto a nuove progettualità. In questi anni noi abbiamo assistito a una grande perdita di margini operativi lordi nell'attività di impresa delle nostre cooperative, una perdita di margini operativi lordi che però non ha visto una recessione occupazionale. Mientras que otras compañías están despidiendo a sus trabajadores, las cooperativas de Consorcio SIS han aumentado su personal desde 2008. La strategia che abbiamo adottato è stata semplicemente quella di non abbandonare le persone, quindi non ridurre il personale, ma cercare di sviluppare nuove attività. La cooperativa è stata in grado di rispondere a questa crisi rigenerandosi, nel senso che sicuramente le istituzioni hanno meno disponibilità ad investire in nuovi progetti. Il vantaggio per lo Stato è immediato, nel senso che è più conveniente per lo Stato affidare alle cooperative sociali la gestione dei servizi perché costa di meno. La macchina statale è più pesante, è più difficile da gestire, quindi il vantaggio è sicuramente economico, ma anche di motivazione, nel senso che essere una cooperativa sociale e lavorare in una cooperativa sociale è una scelta dei lavoratori. Siamo fortemente intenzionati a sposare tutti quei processi di sviluppo economico che rimettono insieme occupazione del territorio all'interno del territorio locale, sviluppo economico, ridistribuzione di ricchezza e gestione dell'ambiente. Di fronte alla crisi, tra virgolette, muore chi non ha un pensiero lungo, chi pensa solo all'oggi. Le cooperative sociali, per natura loro stessa, pensano di per sé al domani, quindi questo li rilancia in una fase di crisi. Un ejemplo emblemático de grupo cooperativo es Mondragón, en el País Vasco, con más de 100 cooperativas presentes especialmente en el sector industrial. Todo comenzó en 1943, cuando un sacerdote católico estableció una escuela profesional. A continuación, un grupo de estudiantes creó la primera cooperativa industrial, que fue seguida por otras más tarde. Juntas, este grupo inicial de cooperativas establecieron un banco cooperativo. Fueron desarrollando otras actividades comunes, especialmente en el área de la educación, la investigación y la protección social. A principios de los años 80, la región se vio afectada por una grave crisis económica, pero Mondragón prácticamente no sufrió desempleo. Posteriormente, el grupo se desarrolla considerablemente con la creación en 1991 de la Corporación como Estrategia de Internacionalización y de Integración Horizontal. Entonces la crisis global estalló. En octubre del 2008 fijamos unas medidas en común y esas se centraron básicamente primero en la actitud, con qué actitud nos enfrentábamos a la crisis. Y nuestra actitud, el primer punto era la responsabilidad, ser responsables y asumir que la crisis también nos afectaba a todos. Una actitud de serenidad, porque si es bien cierto que nos iba a afectar, también iba a afectar al resto del mundo, también iba a afectar a nuestros competidores y en derivada, si hacíamos las cosas mejor que otros, podíamos salir con éxito de esta crisis y también con una actitud de intercooperación, de trabajo y de flexibilidad. Para estar 50-60 años tenemos que durar los próximos dos. Por lo tanto,
no nos podemos morir en el camino. Si somos conscientes de que, algunos empleos se van a perder, pues hay que darle aquí a la cabeza para construir otros proyectos, ¿no? En el corto, para nosotros era fundamental mantener al máximo posible el desarrollo de puestos de trabajo y no olvidarnos del futuro, centrarnos en la innovación para ir transformando nuestros negocios y a la vez en la internacionalización. Tenemos una gran facilidad de acomodarnos. Incluso desde nuestras herramientas de intercooperación social, movemos gente de una cooperativa a otra. Todo esto pues suena muy fácil, pero es muy difícil de hacerlo. Y bueno, pues eso nos permite, digamos, reaccionar a corto. Entonces, lo que nosotros hacemos es definir la problemática de desempleo de cada una de las cooperativas, y hay algunas cooperativas en la asociación, en la corporación, que están bien situadas, es decir, no tienen desempleo y, por tanto, tienen posibilidad de ofrecer empleo, y hay otras cooperativas que tienen desempleo y que afecta, como digo, a los socios trabajadores. En una situación bastante mala, cuando te dicen que vas a ir reubicado a otra cooperativa, pues al final es una esperanza, ¿no? Yo la otra empresa, la otra cooperativa en la que trabajaba, pues por la situación económica iba mal y, bueno, pues al final se tuvo que cerrar. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí el cambio me ha venido a mejor, pues me ha supuesto una seguridad a corto y yo creo que a largo plazo también. Hemos llegado a tener en esta crisis cerca de 500 personas que eran excedentes en sus cooperativas, pero que han sido reubicadas en otras cooperativas del grupo. Entonces eso es una ventaja competitiva porque les da a los trabajadores, a los socios trabajadores, seguridad de empleo, que es un elemento muy importante de motivación. El grupo también ha puesto en marcha medidas a más largo plazo para combatir la crisis, especialmente en el ámbito de la internacionalización. Ha desarrollado una serie de instrumentos financieros con este fin. Pues si teníamos que ir a Chequia o a China o a la India, pues esas inversiones siempre normalmente se han ido con apoyo de estos fondos. Antes se suponía que cuando uno vendía algo, el cliente tenía dinero para pagarte. Pues hoy eso no es así. Es decir, hoy uno vende y el cliente no tiene dinero. Y al cliente hay que financiarle, ¿no? Y bueno, pues eso empieza a cambiar las cosas y necesitamos instrumentos, pues bueno, que yo estoy esperanzado y creo firmemente que los vamos a construir, ¿eh? Pero bueno, todavía estamos en ese camino. Hay que estar en el mundo para seguir estando aquí. El 68% de nuestras ventas estuvieron en el exterior, por tanto, nosotros vivimos de la actividad internacionalizada. Tenemos casi 100 empresas, 94 empresas instaladas en el exterior. Los hechos demuestran que en aquellas actividades se han internacionalizado, soportan mejor el desarrollo de las actividades aquí, tanto en cuanto estamos también fuera. Supone el 3% del PIB vasco, ¿no? Por lo tanto, la aportación es una aportación intra, es una aportación dentro de Euskadi, ¿no? A lo que supone su economía, su riqueza, su bienestar, porque empleo es bienestar, empleo es riqueza. Y además nos ha situado en el mundo a los vascos en primera división, ¿no? Pero nosotros no vamos fuera con la intención de explotar oportunamente o con carácter de oportunidad un momento determinado y luego irnos. Si vamos a algún sitio es para quedarnos y para desarrollarnos también allí. Lo que ocurre es que el proceso de cooperativización en cualquier sitio del mundo, también aquí, es un proceso lento que supone que los propios trabajadores tomen conciencia y se sientan protagonistas y quieran asumir ese protagonismo. La innovación está en el origen mismo de la Corporación Mondragón, que está duplicando sus esfuerzos en el campo de la innovación tecnológica. En 1974, el grupo ya había creado la cooperativa Ikerlan, un centro de investigación industrial. Pensamos que para poder salir de la situación difícil en la que nos encontramos, no solo tenemos que mejorar los productos que estamos ofertando actualmente, sino nuevos productos que nos permitan
competir con nuevos mercados que nos están llegando desde el exterior. Y entre estos dos nuevos productos, estos dos nuevos sectores de actividad, cabe destacar la salud, los servicios sociosanitarios, la teleasistencia desde el hogar y el campo de la energía. Queremos ir con los tres elementos. Queremos ir con la educación, con personas formadas, con negocios en el mundo de la salud y con estos centros de investigación que soportan ese triángulo de negocios, educación y centros de investigación. Un buen ejemplo de este triángulo de innovación es el proyecto de coche eléctrico puesto en marcha recientemente por Mondragón, en el que participan más de 20 cooperativas del grupo. Muchos automóviles que hoy andan tienen muchísimos componentes nuestros, pero todavía podemos subir en la escala de valor. El City Car es un proyecto muy importante de capacitación. Lo que tenemos ahora es una plataforma sobre la cual podemos integrar y experimentar los diferentes desarrollos que realizan tanto las cooperativas como los centros de investigación. La educación y la formación, que son la base de la experiencia de Mondragón, siguen siendo un instrumento fundamental para combatir la crisis. Tenemos que ir formando nuevas personas porque las necesidades de las empresas de hoy, las exitosas, esas necesitan personas distintas a las que necesitaban hace 15 años. El País Vasco es un país pobre. No tenemos una buena orografía para tener agricultura, se puede ver. No tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo. Hoy hace un buen día, pero tampoco tenemos un buen clima para generar turismo. Lo único valor que tenemos somos las personas. Las personas y nuestro trabajo y la posibilidad de hacer ese trabajo en común. Para que este trabajo en común sea lo más fructífero posible, es muy importante, es imprescindible la formación y la educación. Tenemos que modificar, ser innovadores en la formación que estamos dando, ¿no? Hoy necesitamos mucho más emprendedores, promotores, y tenemos que tener no solo formar gente que sea capaz de saber de mecánica, ingenieros que vayan a un taller y sepan desarrollar máquinas, sino necesitamos gente que sea capaz de crear negocios y emprender negocios, ¿no? Y que se sepa mover por el mundo con facilidad. La Universidad de Mondragón también se centra en la gestión empresarial y cooperativa, con nuevos ciclos de estudio. Lo que he aprendido en este grado, en este año que llevo, es que, aparte de mí, lo que quiero es que el resto de mi alrededor también tenga totales capacidades. Porque eso es lo importante. Al final, yo no voy a poder ser el mejor en todo, pero sí que puedo tener contactos que pueden ser de los mejores. Todas las decisiones estratégicas claves de la Corporación Mondragón se toman de forma democrática y participativa. El grupo ha desarrollado un conjunto de reglas en las que cada cooperativa es autónoma y también analiza las directrices principales del grupo. Todo este proceso culmina con el Congreso de Mondragón. El Congreso es el punto de encuentro del conjunto de las cooperativas y de los cooperativistas del proyecto Mondragón. De manera que aquello que va al Congreso ha tenido todo un proceso concatenado para garantizar que aquello que se debate y se trata en el Congreso tenga todos los ingredientes que cualquier socio de trabajo de la corporación haya querido aportar a ese proyecto. Los socios trabajadores nuestros tienen claro que son socios trabajadores, por tanto, trabajadores y empresarios. Aquí todos trabajamos para conseguir un objetivo común, que es ser competitivos para mantener el empleo de todas las personas que trabajamos en la empresa, desde la mano de obra directa, que se dedica básicamente a añadir componentes a un producto final, hasta las personas de innovación, que se dedican a diseñar nuevos complementos innovadores para los productos que fabricamos. El concepto de Corporación Mondragón pues no solamente es formación, universidad, innovación y empresa, también es servicios, también es un concepto de responsabilidad empresarial, también es un concepto de calidad de vida en el trabajo. Y un ejemplo extraordinario también de lo que es una flexibilidad compartida en tiempos de crisis, ¿no?
Spółdzielnia, czyli własność wszystkich członków, a więc wszyscy odpowiadamy za wyniki spółdzielni i za to, co będzie się działo w przyszłości. Aujourd'hui, ben on sait pour qui on travaille. On sait qu'on travaille pas pour un groupe financier qui a envie de piller l'entreprise pendant quelques années et la fermer ou la délocaliser. Le cooperative hanno mediamente una gestione molto più prudente e attenta, quindi sono più in grado di assorbire le oscillazioni del ciclo economico. Le cooperative resistono meglio alla crisi, secondo me, e sono più forti perché hanno proprio una capacità insita di rigenerarsi. Abbiamo un valore aggiunto rispetto ad altre imprese, che tutto ciò che produciamo, sia in termini economici che sia in termini di risorse umane, noi lo restituiamo alla comunità. Credo che stiamo vivendo un momento storico di cambio di paradigma in cui non va a essere possibile mantenere un mondo, unas sociedades en este mundo equilibradas cara al futuro con el modelo que estábamos conviviendo. Iba a reventar por algún sitio. Se ha puesto en crisis y creo que en este momento estamos en un proceso que va a durar años hasta conseguir un equilibrio económico, un equilibrio social que permita poder desarrollar en paz el futuro de este planeta, de este mundo. Y en ese sentido creo que el proyecto cooperativo, en nuestra modestia, en nuestro tamaño, es un modelo de referencia que debería servir para poder construir en el futuro una sociedad, diría, pues más justa, más libre y a la vez más solidaria. Moja ulubiona zasada spółdzielcza to jest taka, że spółdzielnia to jest jedna wielka rodzina. Razem pracujemy, razem się bawimy, razem podróżujemy i dzielimy kłopoty i troski na wszystkich członków spółdzielni. Entraide entre collègues, plus on est unis et mieux on peut travailler dans de bonnes circonstances. Igual es más importante que todos seamos uno que uno separado en este momento. Igual es más fácil. Porque estás en el mismo barco y remando en la misma dirección. Lavorare tutti insieme divertendosi. La partecipazione delle persone al processo creativo dell'impresa. Aiutare a inserire le persone nel mondo del lavoro. Trabajamos para hacer un bien a la sociedad, que utilizamos el trabajo como un medio de desarrollo profesional. Que aquí prima el empleo sobre el capital. Beh, credo che lavorare in cooperativa sia comunque aiutare chi è in difficoltà. Solidarietà, ma non intesa come assistenzialismo, ma essere solidali, farsi carico insieme della risposta ai bisogni. Elkartasuna. Zer da elkartasuna? Bueno, denon artien, aurrera begira, eskuak elkar emanda, onerako eta txarrerako. Hay una frase de Mendiarreta que me gusta mucho, que decía que esto no estamos aquí para crear hombres ricos, sino sociedades ricas. Porque quiero transformar la sociedad, quiero cambiar la sociedad hacia una sociedad más justa, más equitativa y solidaria. Cooperar para dejar un legado. Y si te encuentras con dos, pues haz que termine con cuatro, ¿no? Jesteśmy razem i razem staramy się dążyć do jak najlepszej przyszłości.